Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh sol de salvación, alumbrado más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas para dar el corazón que al viento y que en gloriosa caridad se inmola. La fuente que hace la yerma los delitos, ademanar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día tuyo, volverá a florecer el universo, compartamos su gozo los que vivimos, devueltos por tu mano a tus enteros. Oh Trinidad clemente, que te adore, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y la casa de Israel, eterna es su misericordia. Y la casa de peligro grite al Señor.
las tierras de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del trigo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque tierra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido creado patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno del fuego, bendiciendo al Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, hay gloria y alabanza. Santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que es elevado sobre querubines, sombreras los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos.
Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Todos los
Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concede vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que con tu ayuda venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos particularmente la bienvenida a los peregrinos de la danza gitana de San Juan Ixtayopan, que año con año vienen a presentarse ante la Santísima Virgen. Nos unimos a sus intenciones pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen sobre ustedes, sus personas, sus trabajos, sus familias. En este segundo domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos habla, especialmente el Evangelio, de la transfiguración, la manifestación de Jesús a sus discípulos, aquellos que eligió para subir con él al monte. Pidamos al Señor, pidiéndole humildemente perdón de nuestros pecados, que se nos manifieste también a nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy.
El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié. Los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo. De tu esclavo te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. En medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos ha escatimado a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Amen.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma hablan de muerte y de vida. Abraham, obediente a Dios, no se reserva a su hijo, sino que está dispuesto a inmolarlo, porque así se lo ha pedido el Señor. San Pablo nos habla de que Dios entrega a su hijo único, y en el relato de la transfiguración subyace, por supuesto, el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero en todas las lecturas late incontenible el misterio del amor y de la vida de Dios. Dios que rescata a Isaac, que resucita a Jesús y lo pone en nuestro camino como compañero y como modelo. Con esta conciencia podemos nosotros continuar nuestro camino catecumenal de preparación hacia la Pascua. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El domingo pasado, el Evangelio nos ubicaba en el desierto con Jesús y comprendíamos el desierto como lugar de encuentro, de conversión y de camino, pero también como lugar de tentación. Hoy la palabra nos lleva a un monte alto, lugar que sugiere luz y manifestación de Dios. El contexto de la narración de la transfiguración de Jesús es el anuncio de su pasión y resurrección. Este anuncio había desanimado mucho a los discípulos. Jesús había anunciado que moriría, pero ahora Jesús les muestra su gloria y les anticipa su victoria sobre la cruz,
para animarlos y darles fuerzas en el camino que tendrán que realizar junto con el Maestro. El relato evangélico es lo que se llama una teofanía, es decir, el relato de una manifestación divina. En el Antiguo Testamento, estas manifestaciones se realizaban en un monte y estaban rodeadas de fenómenos extraordinarios que provocaban miedo y turbación en quienes las presenciaban. Estos elementos se repiten en la narración evangélica. Los cristianos, acostumbrados a escuchar este tipo de relatos referidos a Dios, comprendieron inmediatamente que Jesús era verdaderamente Dios. Los discípulos se encuentran asustados. No entienden qué significa el camino de la cruz. Por eso, tras ver la victoria de Jesús en la transfiguración, quieren detener la historia. Hagamos, dice Pedro, tres tiendas. Quieren llegar, lo podríamos interpretar así, quieren llegar a la Pascua sin pasar por la cruz. Por otra parte, podemos considerar en qué consistió la transfiguración. Jesús cambió, de opaco se volvió resplandeciente. No, simplemente podríamos decir, mostró lo mejor de sí mismo, es decir, su divinidad, opacada sí por la humanidad. Jesús se manifestó como era, como Dios. Y así se nos sigue manifestando si estamos con el corazón abierto para entender a Jesús que se nos manifiesta. Jesús se transfigurará siempre para todos aquellos que saben contemplarlo con respeto y con cariño. Nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿nosotros hemos realizado alguna transfiguración? Esta es una idea que a mí me gusta mucho. ¿Cuánto hace que no nos transfiguramos? Cuando ustedes, algunos de ustedes, eran novios, iluminaban su rostro, su sonrisa, manifestaban lo mejor de sí mismos. ¿Sigue siendo así? Cuando sus hijos eran pequeños, no se cansaban de provocar en ellos una sonrisa y no importaba a qué hora de la noche fuera esto. No hay nada tan hermoso como el rostro de un hombre o una mujer que se ilumina con la sonrisa, de alguien que se ve tratado con respeto y con amor, de alguien que descubre que tiene un amigo. Dios se muestra también en el rostro amable y sonriente de un hombre o de una mujer. Eso también es la transfiguración. Eso es lo que debería ser la iglesia, un ambiente en donde se produce continuamente una manifestación de Dios en un grupo de hombres. No un lugar donde todos están contra todos. Contemplemos aquí el bellísimo rostro de María, María de Guadalupe. Comprendamos cómo ella, cómo en ella Dios precisamente se nos ha transfigurado. La mirada de María es una expresión de esa transfiguración, de esa manifestación que Dios hace a cada uno de nosotros. Ella siempre nos sonríe y nos mira con amor. Que su mirada nos llene el corazón para que podamos descubrir el gran amor que Dios nos tiene. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. En este tiempo de Cuaresma se acostumbra a hacer lo que llamamos el credo breve, ¿sí? Es decir, el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora, hermanos, al Padre de la Misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que penetra lo profundo de nuestros corazones. Y con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo que hace penitencia. Después de cada petición, decimos, ten compasión de nosotros, Señor. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual y con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos del grupo Danza Gitana de San Juan Ixtayopan, oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Señor Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, pecadores, escucha nuestras súplicas, y fortalécenos en la obediencia de la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el cual y por el vino,
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos a Jesucristo, nuestro Salvador, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
De pie. Oremos. Bendice, al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Christ, suffering.